grave denuncia presentó esta tarde el congresista de Nuevo Perú, Manuel Dammert. En conferencia de prensa aseguró que Pedro Pablo Kuczynski entregó 5 lotes petroleros el mismo día que presentó su renuncia a la presidencia. Esta es una maniobra lobista, es uno más de las acciones lobistas de Pedro Pablo Kuczynski, una más, digamos la última, la que pone la cereza al final de un plato de corrupción. Eso es lo que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski. Salió al frente para denunciar que Pedro Pablo Kuczynski entregó 5 lotes petroleros el mismo día que renunció a la presidencia. El congresista Manuel Dammert hizo esta grave denuncia a la prensa. Esa ley es tan burda, ese proyecto mandado por el Ejecutivo es tan burda que no fue aceptado. Inclusive se citó al ministro, a la ministra de Energía y Minas para que venga al Congreso a discutir el dictamen en mayoría y el dictamen en minoría. Y no vino. ¿Y fue cuándo? El día previo a que renunció Kuczynski. Pero el día que renunció Kuczynski sí firmaron la entrega de 5 lotes en condiciones realmente onerosas contra el país. El legislador de Nuevo Perú explicó cuáles fueron esas condiciones de ventaja en las que se entregaron dichos lotes petroleros a la empresa Tullow Perú Limited. No son de exploración, son de explotación. Y de explotación con bajísima regalía, 5%, y con 40, 50 años renovables, o sea, casi por la eternidad, hasta que se agote el recurso. Y además con las condiciones para que las poblaciones no sean consultadas, para que cuando hay un atropello a la población pague otro y no la empresa. O sea, las condiciones más abusivas que pueden haber en una legislación petrolera ambiental. Tampoco hubo estudio de impacto ambiental, según el congresista. Por ello planteó que se declare nula la decisión de Kuczynski. Usurpando la función legislativa, el presidente de la República, por decreto supremo, aprueba los contratos que tenía Perú Petro. Eso es ilegal, inconstitucional. El Congreso tenía que terminar el procedimiento iniciado y no ha terminado. Y por lo tanto es nulo y son nulos. Y hemos presentado un proyecto de ley para que se declaren nulos esos 5 contratos entregados por Pedro Pablo Kuczynski el día que presentaba su renuncia al país. Dammert espera que este pedido de nulidad sea atendido a la brevedad por el nuevo jefe de Estado.